Amigos del Diario del Pueblo, estoy con el candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, precandidato. Un conocido de esta casa y conocido del Estado, como lo es el doctor César Alejandro Pérez Vivas, que acaba de realizar un programa con nosotros, el Sin Filtro, el Popular Sin Filtro, y nos dio una revelación, que si él llega a ganar la presidencia de la República de Venezuela, que si llega a sentarse allá en la silla caliente de Miraflores, eliminaría la Asamblea Nacional. ¿Te lo explico, doctor? ¿Cómo es eso? Bueno, la idea que vengo exponiéndole al país es impulsar una modificación de la Constitución para cambiar el modelo de Parlamento, eliminando esta figura de Asamblea y creando la figura de un Congreso bicameral, que es verdaderamente la institución parlamentaria propia de una democracia. Esta figura de Asamblea es típico de los gobiernos semiautoritarios, autoritarios o de países muy pequeños, pero siendo Venezuela un país con la población, con el tamaño que tiene, con la tradición histórica que tiene, es el Congreso, porque el Parlamento requerido, porque va a garantizar el equilibrio de poderes. Hoy en día la Constitución del 99 le dio todo el poder al presidente de la República, el poder del presidente dicta leyes, asciende a los militares, maneja la política internacional, maneja a su ancha la política monetaria y la política financiera. Entonces hay que tener un poder que lo controle, que le sirva de contrapeso, y la forma como está hoy diseñada la Asamblea no lo permite. Es un parlamento raquítico, débil, y yo quiero tener un parlamento fuerte, porque no estoy pensando en mí como persona, sino en el país, en la democracia, con una institucionalidad nueva que sea capaz de devolverle la esperanza y la vida al pueblo venezolano. ¿Mediante qué mecanismo? Hay varios mecanismos. Está la enmienda constitucional, está la reforma constitucional y está la asamblea constituyente. ¿La asamblea no va a votar o eliminarse ella misma? Bueno, eso es cuestión de dialogar y de ver el momento político. De modo que podríamos, por ejemplo, la asamblea convertirla en Cámara de Diputados y luego elegir el Senado. O sea, no se trata de ir a quitar a los que están, estos o los que vengan en el 2026, sino de reconfigurar el Parlamento y de asignarle poderes sólidos al Parlamento, porque es que esta asamblea de verdad es lo más raquítico, lo más endeble, lo más inútil que he visto en mi vida. Es esta asamblea, y sobre todo ahora presidida por un personaje como Jorge Rodríguez, que lo que hace es echar gritos en esa asamblea, pero que no ejerce ni el control, ni la representación, ni la legislación. Bueno, ya lo escucharon ustedes, palabras del propio precandidato César Alejandro Pérez Viva. Esta información es exclusiva para el Diario del Pueblo. Yo soy Fabio Hernández.